Evangelio de hoy, viernes 4 de noviembre de 2022. Primera lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Capítulo 3, versículo 17 al capítulo 4, versículo 1. Seguid mi ejemplo, hermanos, y fijaos en los que andan según el modelo que tenéis en nosotros, porque como os decía muchas veces, y ahora lo repito con lágrimas en los ojos, hay muchos que andan como enemigos de la cruz de Cristo. Su paradero es la perdición, su Dios el vientre, su gloria sus vergüenzas. Solo aspiran a cosas terrenas. Nosotros, por el contrario, somos ciudadanos del cielo, de donde guardamos un Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo humilde según el modelo de su cuerpo glorioso, con esa energía que posee para sometérselo todo. Así pues, hermanos míos, queridos y añorados, mi alegría y mi corona, manteneos así en el Señor, queridos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Vamos alegres a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Vamos alegres a la casa del Señor. Allá suben las tribus del Señor, según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Vamos alegres a la casa del Señor. Lectura del Santo Evangelio, según San Lucas, capítulo 16, versículos del 1 al 8. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: un hombre rico tenía un administrador, y le llegó la denuncia de que derrochaba sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: ¿qué es eso que me cuentan de ti? Entrégame el balance de tu gestión, porque quedas despedido. El administrador se puso a echar sus cálculos. ¿Qué voy a hacer ahora que mi amo me quita el empleo? Para acabar, no tengo fuerzas. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que, cuando me echen de la administración, encuentre quien me reciba en su casa. Fue llamando uno a uno a los deudores de su amo y dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Este respondió: 100 barriles de aceite. Él le dijo: aquí está tu recibo. Aprisa, siéntate y escribe 50. Luego dijo a otro: ¿y tú, cuánto debes? Él contestó: 100 fanegas de trigo. Le dijo: aquí está tu recibo. Escribe 80. Y el amo felicitó al administrador injusto por la astucia con que había procedido. Ciertamente los hijos de este mundo son más astutos con su gente que los hijos de la luz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pero qué lindo es vivir cerca. Ya llega lo que todos estábamos esperando. La Ciudad Corazón se viste de gloria. El Ministerio Camino de Esperanza te invita a su gran asamblea de adoración y alabanzas. Este y todos los sábados primero de cada mes, a partir de las 2:30 de la tarde, en la Parroquia San José de la Avenida Hermanas Mirabal, en Santiago. Cantos, prédicas y oración. Más información: 809-713-1706. Ven y busca tu bendición. Te esperamos. Remolineando, 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 yo le alabaré. Remolineando, 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 yo le alabaré.